Capítulo 26 del libro de Isaías. Voy a leer otra vez algunos pasajes que leímos, pero voy a leerlos. Sí, el hebreo. Si alguno tiene el hebreo, lo puede confirmar. Nunca pido que traguen entero lo que les digo, pero sí que lo recuerden y que lo vayan y lo confieran con las escrituras. Si no tienen en sus casas los originales, ya sea del hebreo o del griego, pues algún hermano los puede tener, y los que quieran verlos, entonces los pueden ver. Es sorprendente cuando de pronto tú tienes preguntas ante el Señor y el Señor te responde con versículos que estuvieron siempre en la Biblia, pero no los habíamos visto o no los habíamos leído en sus idiomas originales. Entonces, hoy quiero, por causa de la hora, solamente avanzar por lo menos brevemente algo de lo que la vez pasada introdujimos, pero hubo cosas que no se pudieron salir del tintero. Quedaron la tinta en el tintero y tienen que ser vistas ahora. Entonces, voy a leer en el capítulo 26, que es un cántico que se cantaría en tierra de Judá en aquel día, en el día final. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé Adonai está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Mire qué cosa. No era porque estuvieran el Señor molesto porque ellos estuvieran en lugar sublime, sino porque, habiéndoles dado Él un lugar sublime, ellos se hicieron indignos, le dieron las espaldas al lugar sublime y bajaron a la tierra. Y por preferir la tierra que el cielo, hicieron barbaridades en la tierra. Tuvieron que bajar aún más abajo de la tierra, debajo de la tierra al tártaro, algunos al tártaro, esos estaban en lugar sublime. Pero dice, derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos y el camino del justo, muy distinto a estos otros, es rectitud. Tú, el Señor, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Yahvé, te hemos esperado.
Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Note cómo estas son oraciones para el mismo fin. Te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque, y aquí vuelvo a repetir, las tengo subrayadas porque justamente estas palabras son palabras para el fin. Palabras que hoy debemos comprender del cielo, porque son palabras del cielo que nos explican por qué hay cosas que Dios hace en la tierra y cosas difíciles. Pero así como en Isaías 61, en un mismo versículo, el Señor Jesús habla del día de la buena voluntad de Dios, del día agradable, y también habla del día de venganza. Permítanme hacer una frenadita aquí para que nosotros veamos dos cosas opuestas viniendo de parte de Dios y sucediendo al mismo tiempo. Entonces, voy a marcar acá, voy a ponerle aquí una cintica para volver rápido, y los que puedan acompañarme al capítulo 1 de la segunda epístola de Pablo a la iglesia en Colosas, junto con Silvano, que es Silas, y con Timoteo. Entonces, la segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 1, vemos que son estos tres apóstoles, que así son llamados ahí en Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses. Qué lindo que la iglesia de una localidad tan humana como la nuestra, podemos poner aquí el nombre de nuestra localidad, pero dice iglesia de los terrenales de Tesalónica en Dios. Qué lindo que gente común, a un pueblo, a una ciudad, a un barrio, puedan estar también en Dios. Que la iglesia esté no solo en Tesalónica, sino esté en Dios Padre y esté en el Señor Jesús. Ese es lo precioso. No estar solo en la ciudad, sino estar en Dios y en el Hijo de Dios. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús. Permítanme leer este capítulo para que ustedes vean al mismo tiempo sucediendo dos cosas. Ustedes recuerdan ya que un día leímos juntos en ese Salmo 48, donde se habla en canto de Alamot. Alamot quiere decir canto de mujeres, pero en contrapunto. Alamot quiere decir la voz de las mujeres, que cuando cantan juntas, unas son sopranos y otras son contraltos, y se entrelazan como si fuera una trenza, unas cantando en contrapunto por un lado y otras por el otro lado. Nuestro hermano en Cristo, que fue luterano, cristiano-luterano, mejor, Juan Sebastián Bach, fue un maestro del contrapunto, y cantaban unos por arriba y otros por abajo. Y esa es la palabra que viene en el hebreo, que se llama alamot, de la raíz alma, que no es el alma humana, sino la palabra alma en el sentido hebreo. Aunque se pronuncia igual, nuestra alma es dicha en hebreo nefesh. En cambio, las mujeres, las vírgenes,
son llamadas de almas, con A-L-M-A-H. Y de ahí viene alamot, o mujeres, o doncellas, que cantan en coro y que cantan en contrapunto. Entonces, cuando leíamos ese salmo, vemos que hay unos versículos que son contraltos. O sea, lo contrario de lo alto es los que van por abajo. Las mujeres que pueden tener voz más fuerte. Y otras cantan por lo alto como ángeles, ¿no? Que son las sopranos. Pero hay las dos cantando juntas. Mientras unas proclaman las cosas de Dios altas, otras proclaman también de Dios los juicios. Y así como existe esa trenza que se forma en el ADN, que es también como contrapunto, inclusive hay unos puntos que hay cuando ustedes ven aquellas élites que son las del ADN, que aparecen en el ADN, que se van entrelazando mutuamente así, ¿no? Ustedes se las imaginan. Tienen cuatro puntos. Y sabe que esos puntos tienen una ubicación numérica en el ADN. Y son cuatro. Una es la letra Yod, que es la número 10. Yod, la número 10. La otra es la letra G, que es la letra 5. Luego la otra es la letra Vav, que es la letra V o W, o que puede ser también la O si el punto está arriba, o la U si el punto está en el medio. Es el 6. Y otra vez se une el 5. O sea que son el 10, el 5, el 6 y el 5 de nuevo. Esas uniones de contrapunto en la hélice del ADN es el número 26, que es exactamente el valor numérico del nombre Yahvé, porque Yahvé se escribe con la Yod, la G, la Vav y la G de nuevo. Y así está escrito en contrapunto el ADN. O sea que en el ADN de toda criatura está la firma de Yahvé, la firma de Dios. Y así vemos esas, como decir, la doble hélice, como le llaman, ¿no? Al ADN. Vamos a ver ese ADN, esas sopranos con las contraltos, ¿ve? Como danzando juntas, que se le llama alamot. Vamos a abrir en dos lugares. En primer capítulo de la segunda Tesalonicenses, y los otros que no estuvieron cuando hablamos de este otro ADN del Salmo 48. Entonces vamos a ver esos coros en contrapunto. Y eso nos ayuda a entender lo que vamos a hablar acá, la parte introductoria. Entonces vamos a ir al Salmo. Vamos al Salmo, que les dije, me parece que es el 46, dije 48, ahora tengo que ver, sí es el 46, me acordé antes de llegar, que no era el 48, sino el 46. Entonces, los que lo puedan seguir en su Biblia, ¿me permiten que lo cante? No, yo no lo sé cantar, solo para que usted entienda cuándo están cantando las sopranos y cuándo están haciendo el contrapunto las contraltos. Ustedes me van a entender. Si lo lee, lo va a comprender mejor. ¿Amén? Entonces, al músico principal. Bueno, claro que el principal es el Señor Jesús. Bueno, de los hijos de Coré. Oh, ¿a quiénes usó Dios para componer este salmo? A los hijos de Coré, o sea, los que sobrevivieron de cuando se abrió la tierra y se tragó a sus antepasados. Porque Dios les dijo que se apartaran
de los rebeldes. Los que se apartaron se salvaron. Los que se mantuvieron ahí se los tragó la tierra. Pero mire, hubo sobrevivientes a la boca abierta de la tierra. Y esos son los que compusieron este salmo. Mire a quiénes escogió Dios para hablar de estas cosas. Alguien que habla como se abre la tierra. Y dice, ¿salmo sobre qué? Sobre Alamot. Eso es lo que quiere decir Alamot. Ese coro de mujeres en contrapunto, así como el ADN, que van mezclándose uno por un lado y otro por otro lado. Entonces voy a tener que empezar aquí con voz alta, que no la tengo yo, pero la tienen las hermanas sopranos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjate que el auxilio es en las tribulaciones. Las dos cosas están al tiempo. Las tribulaciones mezclándose con los auxilios. En las tribulaciones vemos las contraltos. En los auxilios vemos las sopranos. Por tanto, ahora siguen las sopranos. ¡No temeremos! Pero mire, ¿cuándo es que no temeremos? Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es fácil no temer cuando todo está quietito. Pero fíjese el contralto, el coro de Alamot. Unos están cantando que no temeremos, pero que hay tribulación. Que los montes se están transportando al mar, que es lo que estará en breve aconteciendo, ya está empezando. Mire lo que pasa por allá con la voz baja, aunque bramen, pero el aunque, esa es luz, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahora viene la soprano. Del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, todo moviéndose, todo bailando, mejor dicho, hundiéndose. Y la ciudad de Dios feliz. Oígame. Que sea feliz en medio de terribles sucesos. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Pero ella en medio de la tierra volviéndose patas arriba. Dice, no será conmovida. Ella no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, porque claro, se viene una noche rara que ya hemos leído en Zacarías, en Amós. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. ¿No se está también derritiendo ya en algunos lugares que estas se están hundiendo? Yahvé Sabaoth está con nosotros, nuestro refugio es quien, el Dios de Jacob. Una vez orábamos diciendo, Señor, tú dices en tu palabra de que nos daría las alas de la gran águila para volar de delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada la mujer por 3 años y medio. Señor, acuérdate esta palabra que has dicho. Y estamos recordándole al Señor, y el Señor le dio una visión a mi hija Claudia. Y el Señor le mostró un búnker. ¿Y sabe cómo era el búnker? Era una roca
una roca inmensa que tenía una puerta de oro. Y había que entrar por la puerta de oro a la roca. ¿Será que hay búnker mejor que esa roca y esa puerta? ¿Será que vamos a irnos a buscar refugio en otro búnker que no el que tenemos? Que es la roca de nuestra salvación, el Señor Jesús, que es la puerta. A veces pensamos que los búnkers de los que los seres humanos usan son los verdaderos, pero allá se les inunda también. El único búnker que no se inunda es el Señor. Entonces dice acá, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y usa Jacob, el débil, el gusanito, que el Señor le dice gusanito, Jacob. Eres el Dios de los gusanitos. Gracias a Dios. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Venid y ved las obras de ¿quién? De Yahvé. No son del diablo, no. No puede hacer lo que se le da la gana. Y nos llama a nosotros a ver las obras de Él. Hoy ya somos llamados a ver las obras de Él. ¿Y cuáles son esas obras de Él? Que ha puesto asolamientos en la tierra. Esas son las obras de Dios. Pero la ciudad de Dios no será conmovida. Pero Dios ha puesto asolamientos en la tierra. ¿Para qué pone asolamientos? Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Estaban peleando por allá al otro lado del planeta. Y hasta allá llegan los asolamientos para terminar las guerras. Como dice en otro lugar, para que cambien las armas en instrumentos de agricultura, en arados, etc. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y para eso nos llama a ver las obras de Yahvé y dice, estad quietos, así como decía también Habacuc cuando veía todas aquellas cosas tremendas que vio junto con la venida del Señor en el capítulo 3, en el Sigionot de Habacuc. Y él decía, estaré quieto, a ver qué me dice el Señor. Y mientras se aquietó, empezó a cantar, aunque falte la higuera, el fruto del olivo, aunque falten las vacas, falten las ovejas, falten esto y aquello, y todo esto sea un desastre, con todo yo me alegraré en Yahvé. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea que nos salva cuando ya no hay ovejas, ni vacas, ni queso, ni leche, ni higos, ni uvas. Él es Dios. Entonces dice acá, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego al música principal, Salmo de los hijos de Coré, y continúan, pueblos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Yahvé el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. Así que no se ponga usted a elegir, porque usted nunca le va a ganar a Dios en sabiduría y buena voluntad.
Él nos erigirá nuestras heredades. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Y luego ahí habla de la ascensión del Señor. Subió Dios con júbilo, Yahvé con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y ahí queda hermosura y gloria de Sión. La insensatez de confiar en las riquezas. Note cómo nos va guiando el Señor por ahí, ¿verdad? Pero entonces ahora sí, vamos a Tesalonicenses, donde vamos a encontrar otra vez esa doble hélice, ese corren a la mod en contrapunto con contraltos y también con sopranos. Entonces vamos ahí y después a Tesalonicenses segunda, capítulo 1 de la segunda. Entonces íbamos en el 3 y quiero que ustedes vean, hermanos, cómo él habla de las dos cosas al tiempo. Cómo dos cosas acontecen al tiempo y nosotros necesitamos, cuando estamos viendo cosas terribles, estar firmes en el Señor, porque hay cosas gloriosas al mismo tiempo. Por eso nos detenemos en esas figuras. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y esto me acuerda otros pasajes de Pablo a Timoteo, donde le dice: Dios escogió a los pobres del mundo para que sean ricos en fe. O sea, ¿cómo los va a enriquecer? Pues cuando permite que no tengan nada que agarrarse, sino solo de él. Tienen que creer o sí o sí. Amén. Entonces dice, Dios hizo el día del bien y Dios hizo el día de la adversidad. Los dos los hizo Dios. Dice en Cogelet o Eclesiastés. ¿Por qué hizo los dos? Para que el hombre no encuentre nada después de Dios. Es decir, para que el último sentido y agarradero del hombre sea Dios. Entonces ahora dice aquí así: vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra fe. Ya empieza el alamot aquí. Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Oh, parecen insoportables, pero para los que creen en Dios las pueden soportar. Esto, ¿qué es esto? De soportar las tribulaciones y las persecuciones es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual, por el reino, asimismo padecéis. O sea, las persecuciones, el maltrato, la incomprensión, las dificultades, las pruebas. Porque es justo
delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea que aquí Dios va a atribular al mundo porque el mundo atribula a la iglesia. ¿Te das cuenta? Dios paga con tribulación a los que os atribulan. Pero hay una gran diferencia, que los malos nos atribulen a nosotros, pero el más bueno de todos los buenos pague con tribulación a los atribuladores de los santos. ¿Usted prefiere ser atribulado por el mundo y desatribulado por Dios, o atribulado por Dios por atribular en el mundo a los de Dios? Y también dice así: y a vosotros que sois atribulados, note, pues va, ahí va por el lado del contralto, vosotros que sois atribulados, ahora vienen las sopranos, daros reposo con nosotros, o sea, con los apóstoles. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que le va a dar reposo? Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Ya no reposo. A uno les da reposo, a los atribulados, y a los que atribulan les retribuye con tribulación. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Y dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Note, no solamente a los que le desobedecieron, que también lo dice después. Dice, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero aquí dice, los que no le conocieron. ¿Por qué va a tribular a los que no le conocieron? Porque le hubieran podido conocer. No le quisieron conocer, no quisieron oír, cambiaban el programa, tiraban el folletito, en fin, no hablemos de política ni de religión, hablemos de fútbol, hablemos de... ¿Eh? Entonces, no le conocieron y por eso van a ser retribuidos. Uno dice, no, pero era que yo no sabía. ¿Y por qué no sabía? Porque no quiso saber. ¿Por qué no preguntó? Y en cambio preguntaba muchas otras cosas, que era mejor ni preguntar, pero las que había que preguntar no le importó. Señor, le dijo su hermano Judas Tadeo, le veo, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Si el que me ama guarda mi palabra, el que no me ama no oye mi palabra, no le importa. Por eso no conoce, porque busca otras cosas, y lo que busca es lo que idolatra, ese es su Dios, lo que busca. Y a lo que le da la espalda es al Dios verdadero, a quien no busca. Entonces dice acá, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Note, sois atribulados, os da reposo con nosotros, con la iglesia, con los apóstoles, cuando al mismo tiempo reposo para uno y retribución para otros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Note, daros reposo cuando otro les da retribución al mismo tiempo, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo. Note que sucede todo al mismo tiempo. ¿Se da cuenta? Retribución, reposo. Tribulación, y mira lo que dice acá. Cuando venga en aquel día para ser manifestado en sus santos.
glorificado en sus santos, ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entre ustedes, cómo se van entreverando las voces altas y las bajas. ¿Te da cuenta? Las dos cosas sucediendo al tiempo. Uno sufriendo terribles cosas y otro siendo guardados, siendo usados hasta para hacer milagros, para predicar el Evangelio a una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que serán los que serán salvos de la gran tribulación. O sea que eso es lo bueno de la tribulación, que Dios al mover el tapete va a hacer que muchos se agarren de las nubes y en las nubes se encuentren al Señor. ¿Se da cuenta? Apocalipsis 14 habla y Apocalipsis 7 habla en el mismo orden. Primero, tanto 7 como 14 habla de los 144.000 sellados de las tribus de Israel, pero luego habla de una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que nadie puede contar, es incontable, que lavará sus ropas en la sangre del Cordero, saliendo de la tribulación. O sea que eso es la parte buena de la tribulación. Y Dios nos enseña esto porque Él quiere usarnos. Muchos se quisieran ir antes, pero es mejor quedarse si Él quiere que nos quedemos, para dar testimonio, para colaborar con el Señor, con ese trabajo que Él tiene, con innumerables multitudes que lavarán sus ropas en la tribulación. O sea que, bendita tribulación, que la usó Dios para que millones que no se pueden contar laven sus ropas en la sangre del Cordero. Así que tenemos que aprender a ver las dos cosas. Amén, hermanos, así como lo vimos en el Salmo 46, que no era el 48, y ahora aquí en el capítulo 1 de Tesalonicenses 2, esas dos cosas entreveradas, y ahora recordamos lo mismo allá, ¿verdad? Entonces ahora con ese contexto, ese trasfondo, vamos a volver ahora sí a Isaías justamente 26. Es el número, el valor numérico de Yahvé, que es las cuatro contrapuntos, esa pianina, citocina que ustedes ven ahí en las, que tienen el número 26, la firma de Yahvé, en la constitución de todas las cosas, en el ADN. Entonces, ahí estábamos leyendo, hasta que llegamos al verso 9, hicimos la parada, para decir por qué era necesario entender algunas cosas que Dios permite, pero que vienen juntas con otras. Y aquí vamos a ver dos en dos polos opuestos, como querubines en la derecha o en la izquierda del propiciatorio. Pero entonces mire lo que dice. Leo primero la parte de las sopranos, verso 9 del 26. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahora vamos a ir a las contraltos. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ah, con razón hay juicios de Dios en la tierra. Porque si no hay juicios, sino luego de los juicios, los moradores del mundo aprenden justicia en la tierra. Y mire lo que dice el 10. Y esto es lo que va a pasar aquí en Colombia por el asunto que las FARC, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Mire lo que dice acá, Dios. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Yahvé. Pues porque Dios juzga.
porque no hay impunidad con Dios. Por esto se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Yahvé. Entonces, hay que entender por qué el Señor juzga. Y saben qué, hermanos, si no hace justicia el que tiene que hacerlo, la tendrá que hacer Dios. Si uno no corrige a sus hijos, aunque no lo debe provocar a ira ni lo debe desanimar, debe corregir lo que está errado. Si no lo hace, lo tendrá que hacer Dios. A veces usará la sociedad, a veces a la policía. Porque si no se hace juicio, los moradores de la tierra no aprenden justicia. Entonces dice acá: Yahvé, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Está alzada quiere decir que ya casi, mejor dicho, le llega el bofetón. Y la persona no se da cuenta. ¿Cómo le pasó al propio Balaam? Balaam le dijo a Dios: no, no vaya. Pero él quería ir porque tenía sus negocitos, iba a ganar algún dinero y tal. Y allá estaba el ángel. Y él no veía el ángel. La burra veía más que él. Y eso que el vidente era él. ¿Y sabe qué le pasó? La burra le apretó la pierna contra la roca. No sé si se fracturó, pero... Y a veces uno no entiende por qué a veces le pasan cosas. Y es porque uno no ve qué le dijo el ángel. Si la burra no lo hubiera, ¿verdad? No le hubiera hablado y le hubiera apretado la pierna contra la roca. Dice: si hubieras pasado, yo te hubiera matado. O sea, Dios a veces permite hasta un accidente con una burra, con una pierna o algo, para no morir. Y uno no ve, no entiende a Dios lo que Dios está haciendo con uno. Y entonces dice acá: verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Yahvé, tú nos darás paz. Se lo dice en medio de la guerra, pero nos darás paz. Porque también hiciste, tú Yahvé, tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Noté, hay cosas que Él hace por nosotros, pero hay otras que hace en nosotros. Él hace en nosotros nuestras obras. Pero entonces, ¿son de Yahvé o son nuestras? Pues son nuestras, pero son de Yahvé. Son de Yahvé, pero son nuestras. Qué cosa misteriosa. Es Él haciendo con nosotros y nosotros haciendo con Él. Entonces, ahora se va a quejar aquí Isaías en nombre de Israel al Señor y va a hablar de otros señores. Dios mismo le dijo a esos otros señores: yo dije, dioses sois, pero como hombres moriréis. Y aquí el pueblo se da cuenta que hay otros que han actuado como si fueran ellos los dioses y se quieren enseñorear de nosotros en vez que sea Dios. Entonces dice, ya vamos llegando al 14. Aquí hay dos versos claves, el 14 y el 19. Yahvé, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, gente abusadora, gente opresora, espíritus malignos que quieren hacerse los dioses de las naciones. Los que los gentiles tienen por dioses son demonios, dice por el Espíritu Santo Pablo. En ese mundo. Y dice: pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Y llegamos al verso 14, donde hay una cosa muy clara,
que dice el Espíritu Santo, que también lo cita Pedro del libro de Enoch. Allá cuando dice, porque si Dios no perdonó, habla en pasado, no está hablando del futuro, pero por lo menos el pasado, no perdonó a los ángeles, sino que los lanzó al Tártaro, ¿recuerdan? Y dijo que no los perdonó. Eso es lo que dice en el libro de Enoch cuando alguno de los nefilim, aquí ya lo leímos, por eso lo recuerdo rápido, le dijeron en Enoch, escríbele una carta a Dios a ver si nos va a perdonar a nosotros. Y Enoch escribió una carta a nombre de esos nefilim que le pidieron. Y cuando llegó allá, el Señor le respondió la carta por medio de Enoch, también a los nefilim, y le dijo que ellos habían estado en gloria, que ellos tenían una vida que podía traspasar muchas generaciones, que ellos no tenían necesidad, como los seres humanos, de tener esposas para multiplicarse, porque ellos vivían solo una generación, pero que ellos habían dado las espaldas a Dios, a la gloria, a su propia vida gloriosa, para venir a tener comercio con las mujeres de la tierra. Entonces ellos ahora, como le dice en el Salmo, yo dije, dioses sois, pero como hombres moriréis. Alguno se apagó acá. Como hombres moriréis, ¿no? Y por eso fueron lanzados al Tártaro. Y mueren como hombres. Y también sus hijos también mueren, pero tienen sus espíritus en algún lugar. Entonces, claro, alguno de ellos, hoy voy a mencionar a uno en especial que ya lo he mencionado, que él, al igual que Gilgamesh, que era un personaje de esos híbridos de la antigüedad entre los sumerios, Gilgamesh, él decía que era un tercio hombre y que otros dos tercios le pertenecían a otras razas de otros lugares. Y así mismo, como aquel Gilgamesh de la antigüedad tenía ese pensamiento, así también hoy en día hay un Illuminati muy famoso del Parlamento Británico llamado Simon Parkes. Con K-E-S, Parkes. Y este hombre también dice que él desde niño ha sido abducido y que él es un tercio hombre, un tercio manti y un tercio pleiadiano. O sea que pertenece a esas razas que ellos llaman extraterrestres, pero que realmente viven debajo de la tierra, donde la Biblia habla de los que viven debajo de la tierra y también en el mar. Entonces, algunos viven allá, lo dice la Biblia, y algunos se los han encontrado, inclusive el Señor ha llevado a presentar a algunos de sus siervos esas realidades que están escritas en la Biblia, que se entienden en las traducciones antiguas, en el hebreo antiguo, en la Septuaginta, que es la traducción del texto premasorético de 3 siglos antes de Cristo. Entonces, tanto Gilgamesh como esas otras entidades y como este personaje actual, que es un parlamentario británico que dice ser Illuminati, dice ser también triple, él dice, no, como Dios no nos perdonó, entonces nosotros ya estamos contra él. Y él está haciendo una especie de convocación de gente que llaman concientización. Y la concientización consiste en poner a la humanidad contra Yahvé Elohim, contra Jesús el Cristo y contra los cristianos. Esa es la esencia de la tal concientización de este personaje, Simon Parkes, que dice ser un híbrido de 3 civilizaciones estelares, una pues de la Tierra y otra dos de las Pléyades y otra, esto es del llamado Mantis,
y están en eso, ese es su trabajo. Ustedes encuentran todo lo que está haciendo ahí en internet. O sea que hay personas que ya no tienen esperanza de salvación. Y yo les mencioné la vez pasada a otro hombre llamado Frank Erdl, que era una investigación de ufología y se interesaba en eso, y poco a poco que empezó a contactar esa clase de personajes, descubrió por experiencia propia que eran demonios. Y él dejó esa ufología y se fue acercando al cristianismo. Se dio cuenta que eran demonios, pero también había los hijos de los ángeles caídos con humanos, los híbridos, y entonces muchos de ellos están con la pregunta: ¿y será que por tener una parte humana hay posibilidad de que lo que hizo Jesús por los seres humanos me alcance un pedacito a mí? Y hay muchos de ellos que están queriendo saber si por esa parte humana por quien Jesús murió no podrían también ellos ser salvos. Y ustedes, cuando estudiamos aquí los Refaín, que fueron los que comenzaron a poblar desde el monte Hermón, el monte del Anatema, donde vinieron los primeros Nefilín, de ahí comenzaron a extenderse los Refaín mezclados por toda la tierra. Y hoy muchos teólogos están con esa pregunta: ¿y qué será de esta gente? Yo les recordaba que este Papa decía que si venían los extraterrestres los evangelizaba y los bautizaba. Y el otro Papa anterior, más atrás que este, Juan 23, él también tuvo su encuentro con algunos de ellos. Y bueno, entonces hay teólogos que están diciendo: ¿y qué será eso? Pero entonces nos encontramos en este mismo capítulo 26, justamente, con el número de esas dos élites, que habla de unos Refaín, que son los refaitas, o sea, los hijos híbridos de aquellos nefilín con seres humanos, que aparece y dice lo siguiente acá, en el verso 14. Esta versión habla de que habrán muertos, y dice: de los otros señores que se habían enseñado de ellos, son muertos. Muertos son, no vivirán. Esta traducción, Reina Valera, dice: han fallecido, no resucitarán. La palabra real que está debajo de esta traducción, que no es exacta, han fallecido, la palabra exacta en el hebreo es Refaín. Refaín no resucitarán. O sea que hay un grupo de refaínes que no van a resucitar. Y dice: ¿por qué? Mire lo que dice. Dice: porque los castigaste. O sea que habían pecado. Porque si no hubiera habido culpa de ellos, porque ellos no tuvieron la culpa de nacer de ángeles caídos y mujeres, pero sí de lo que hicieran después que fueran creciendo. Porque nosotros también como hombres nacimos caídos, no por parte de Azazel, ni por parte de Semeaza, ni de los Nefilín, por el pecado de Adán y Eva. También nacimos caídos, pero el Señor nos alcanzó y nos salvó. ¿Y ahora qué dice acá? Dice así: Refaín no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Así que hay un grupo de Refaín que aceptaron a sus padres inmediatos caídos, pero no a su Padre Celestial, que es el que les permitió existir.
Y entonces dice que ese grupo, porque digo que es un grupo, porque va a aparecer el otro grupo también en el mismo capítulo, dentro de 5 versículos. O sea que hay unos que no resucitarán y otros que sí. Y vamos a ver los dos, y por eso comencé hablando justamente de Alamot y del número 26, y estamos en el capítulo 26. Y mire esto acá: muertos son, no vivirán. Refaín, no resucitarán. Esa es la palabra que les dije al principio, que quería que no se la traguen entera, sino que vayan y la busquen en el hebreo de los profetas. En casa está, los que quieran ir, vamos y miramos ahora mismo, para que lo vean con sus ojos. Pues me gustaría que ustedes lo vean para que se den cuenta que no me lo estoy inventando, sino que estoy usando la palabra exacta que dice el hebreo. Refaín no resucitarán. No dice todos, dice Refaín. Muertos son, no vivirán. Refaín no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. No, o sea que ahí traduce sombras, pero la palabra no es sombras, la palabra es Refaín. O sea, algunos traducen sombras, que son los espíritus de ellos, o los espíritus Ghost, Shell y Ghost, o sea, sombras y espíritus, que son los espíritus de esos gigantes Refaín. Pero la palabra no es sombras, la palabra no es cadáveres, no es fallecidos, la palabra es Refaín. Tienes que dejarla como lo dice el Espíritu y unirlo con todos los versos que hablan el origen de los Refaín, y que la palabra Refaín son esos gigantes, mezcla de Nefilín con humanos. Pero al ser Refaín también son humanos, pero mezclados. Y entonces ahora después habla ya del pueblo ya israelita. Aumentaste el pueblo, oh Yahvé, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Y ahora mire lo que dice el Señor en este contexto. Yahvé, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Yahvé. Concebimos, tuvimos dolores de parto, vimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Llegamos al 19, donde habla de los otros Refaín que sí vivirán. Mírelo en el griego. Quizás hacemos una pequeña peregrinación a casa ahora para verlo, perdón, en el hebreo. 19. Tus muertos, o sea, los muertos que murieron en el Señor, los tuyos, vivirán. Y aquí dice sus cadáveres. No es cadáveres, es Refaín. Otra vez Refaín. Pero mire qué distinta la suerte de estos Refaín, que junto con los muertos que van a vivir, también ellos, dice, Refaín resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus Refaín. Otra vez Refaín. Ahí lo tradujeron muertos, pero es Refaín. Arriba donde dice cadáveres, no es cadáveres, es Refaín. En el 14, Refaín que no vivirán, que no resucitarán. Pero aquí son Refaín que sí
resucitarán y despertarán, y la tierra dará sus refaín. Son tres veces la palabra refaín. En una parte dice que unos, porque serán castigados, ¿por qué sería? Porque hubo pecado, si no, no va a haber castigo. Heredar una condición, pero no buscaron salir de ella, no buscaron una ayuda. Pero estos otros vivirán, resucitarán con los mismos del pueblo de Israel. Y dice, despertad, cantad, moradores del polvo. Pero entre esos están los muertos de Israel y los refaín que sí resucitarán. Porque allí dice, refaín no resucitarán, dice el 14. Ahí dice, muertos son, no vivirán, refaín no resucitarán. Y aquí dice, tus muertos vivirán, refaín resucitarán. No es que sea una contradicción, sino que las dos cosas son verdad. Las dos cosas las dice el Espíritu Santo, las habla Dios. Que unos no y unos sí. ¿Qué le parece? Ahorita vamos a verlo en casa para que te convenzas que lo que dice ese original es refaín, refaín, refaín. Lo dice el 14 y lo dice el 19. Anda, mientras tanto, ¿qué va a pasar durante esa tribulación que habla? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios le pide a su pueblo esconderse, cerrar sus puertas, mantenerse guardadito mientras pasa la indignación. Porque he aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que existen refaín y refaín. La palabra es la misma, refaín. Pero unos no resucitarán, serán castigados, serán borrados por lo que hicieron, pero otros van a tener gozo, van a tener el rocío, van a resucitar. Eso lo dice la Biblia. Habla de los muertos también de Israel, habla de los que se van a tener que esconder en la tribulación, porque el Señor sale a castigar a la tierra por causa de los muertos, tanto los muertos humanos como los muertos refaín, que también algunos refaín fueron matados por otros. Entonces me traje aquí este librito, que algunos hermanos lo tienen, si no lo tienen lo pueden tener, Sefer Gitaim, que quiere decir libro de los gitanos, o sea de los que dan el agua en el tiempo de la situación difícil que están trabajando los leñadores y todo eso. Entonces los gabaonitas, que eran de Gitaim, fueron los que fueron puestos para hacer eso, porque habían engañado a los israelitas, pero los israelitas hicieron un pacto y Dios les cobró ese pacto. A los israelitas no consultaron a Dios y lo hicieron, ahora lo tienen que cumplir. Acá en este libro hay varios capítulos, es de la época de los reyes, es un libro que junto con Aproximación a Crónicas, que es el periodo de los reyes, también está el libro del Templo de Dios, así como las Jornadas, tiene otro que es la Casa y el Sacerdocio, así
Aproximación a Crónicas tiene junto con él el templo, que ya no es el tabernáculo, sino en otro periodo, y este también pertenece a esa época, trata esa época. Entonces, aquí les voy a leer la visión general de lo que trata, y van a ver algo curioso aquí en el título, en los títulos de los capítulos. Primeras fuentes, período antediluviano, Licaón de Arcadia, la Mexetita, la enseñanza de Sucurlán de Surupac, Jabal Cainita, período inmediato al diluvio, período cananeo, Toledot Ebeo, los Aveos, Toledot Hamat, período patriarcal, Toledot Seir, Siquem Ebeo, Timna, la epopeya de Queret, la réplica de Elifaz Temanita, período mosaico, Balaam ben Beor, período josueico, el tratado de Gabaón, la Bayú de Siquem, período de los jueces, la teogonía edea, Aod Benjera, Jael, Behel, los benjaminitas y Gitaín, o Gitaín, Gitaín y los recabitas, benjaminitas y mariotas de Mari, período de los reyes, los capitanes de Isboset, Naharai de Beerot, recuerden este, Naharai de Beerot, y es subrayado dos, Naharai de Beerot ahora, y el otro anterior, la epopeya de Queret, Ismaía de Gabaón, vindicación del tratado de Gabaón, Jonadab ben Recab, oigan este, Urías de Kiriat Jearim, estos, Queret, Naharai de Beerot y Urías de Kiriat Jearim, eran refaítas, pero de los refaítas que estuvieron con David, que eran de los 30 valientes de David, Naharai de Beerot, el profeta Urías de Kiriat Jearim era también un refaíta. Benaía estaba a cargo de los sedeteos, que era la tribu de Queret, que era un refaíta, y pelearon con David las batallas de David y apoyaron a David cuando los propios hijos de David se habían rebelado contra él, pero él nombró a Salomón y los que le ayudaron fueron los sedeteos, descendientes de Queret, un refaíta, un refaín. Y esos personajes están en la Biblia y están también en la arqueología. La epopeya de Queret la encontraron los que son los ugaritas, los arqueólogos que han estudiado el ugarítico y la arqueología de la ciudad de Ugarit. Y ahí en medio de ellos existe lo que se llama la saga de los Rapauma. Y la palabra Rapauma es una palabra ugarítica que significa lo mismo que la palabra hebrea Refaín, que es la misma palabra española Refaíta. O sea, los refaítas son los mismos Refaín y los Refaín son los mismos Rapaumas. Pero refaíta es en español, refaín es en hebreo y rapaum es en ugarítico. Algún día, porque ya no da el tiempo, vamos a leer la saga de los rapaumas. Hoy solamente quiero leerles unos pedacitos de estos personajes bíblicos, de los cuales hay algunos que son de los valientes de David, que eran refaítas, que eran profeta, un profeta de Dios, llamado aquí
Urías de Kiriat Jearim, era otro refaíta. Y aquí está el resumen de la epopeya de Keret. O sea, no la traduje toda, sino que la resumí. Por eso, si ustedes me toleran, leérsela para tener idea quién fue y después quién llegó a ser y de dónde fue que surgió ese pueblo que apoyó a David, que estaba a cargo de uno de los valientes de David, que era Benaía, que fueron los que apoyaron a David. Y eran los cereteos que vienen de este Keret refaíta. Entonces, ¿por qué leo esto? Porque acabamos de leer en Isaías 26 que hay algunos refaítas que sí van a resucitar y otros que no van a resucitar. Y los que no, porque fueron castigados, pero los otros se acercaron al pueblo de Dios de manera que hubo uno que fue incluso profeta. Y no sé si alcanzamos a leer a todos, pero por lo menos voy a leer acá, voy a buscar acá por lo menos al caso de la epopeya de Keret, página 55. Algunos que quieran tener este libro lo pueden tener. Entonces ahí, en este capítulo 55, lo que voy a leer rápido, voy a hacer un resumen de la epopeya de Keret, que completa en el idioma ugarítico, está en casa, ya está todo el libro completo, lo que se ha desenterrado de la arqueología ugarítica, y ahí aparece Keret, pero Keret era un refaíta, o sea, un refaín. Pero mire, que es un refaín que ora a Dios, un refaín que le pide a Dios dirección, aunque él no era muy bueno, pero le pedía a Dios dirección y ayuda. Y Dios lo dirigió a casarse con alguien de la familia de Abraham, porque después vino Isaac, y después vino Jacob y Esaú, y se casó con alguien de Esaú, que también Job era de Esaú. Entonces es estas lecturas como para ilustrar esto que dice Isaías 26, que hay algunos refaítas que vivirán, que resucitarán. Entonces les leo aquí rápido. La epopeya de Keret, o sea, esta está con más detalles y aquí está resumida. El escriba e inspector Ilimilku de Ugarit, discípulo del sacerdote cananeo Atanú Purliani, durante el reinado de Nigmadú Ugarita, escribió la epopeya de Keret, fundador de la dinastía de los cereteos. Allí nos cuenta Keret que enfermo, solitario y arruinado, Keret refaíta de Ditanú, un refaín, oró con lágrimas a la divinidad, la cual se le apareció en sueños y le dirigió a buscar como esposa a la joven Urrita, o sea, de los Oreos, Orín, que ya estudiamos aquí, hija del rey Padel o Bela de Uduma, o sea, como se dice en el ugarítico, Edom, Uduma, Edom. Ella era hija de Edomita, pero ella era también ugarita y era una hija de un urrita. Engendró la joven urrita a Keret, de Keret, engendró de Keret al príncipe Yasib cereteo y a otros hijos e hijas. Y el cereteo se consoló y él oró a Dios y Dios le dirigió a casarse con esa chica.
Pero estando de nuevo a punto de morir, convocó a la que había sido la joven Urrita, para que a su vez ésta convocase a los sideonitas, de Sideón, de los descendientes de Esaú, que están ahí en Génesis, en el toledot Esaú. Sideón, que encontró aguas, dice, y manantiales. Y a los tarequitas de Eder. Los tarequitas era el pueblo de Tarek, que era de la línea de Eder, de donde vienen los hebreos, y Tarek, el padre de Abraham. Mire, mire quién era este personaje. Cercano a Abraham, por Tarek, porque era de la tribu de Tarek. Ahí estaba Abraham, por un tiempo. Estaba Eder, que era de donde viene el nombre hebreo. Está Sibeón, que son todos personajes bíblicos. Esos son personajes arqueológicos de la misma época. ¿Eh? Por eso la incluí acá. Entonces dice así: convocó a la que había sido la joven Urrita para que a su vez esta convocase a los sideonitas y a los tarequitas de Eder para ofrecer sacrificios a la divinidad en favor de su salud. Y note quiénes eran los personajes de la familia de Abraham. ¿Se da cuenta? Pero mientras convalecía Quered, su hijo Yacid pretendió el reino. Mas una vez sanado Quered, fue sanado también por la oración a la divinidad de Tarek, a la divinidad de Sideón, de Eder, de Abraham. Y dice, una vez sanado Quered, fue sanado, descendió a Yacid, y tal como lo había determinado, entregó el reino a su séptima hija, la infanta Timmanatú, que en la Biblia aparece como Timna, en el Toledot Esaú, Timna. Timna, aquí también está la parte de Timna, pero fíjese que esa Timna era la séptima hija de Quered. ¿Se da cuenta? O sea que había personajes cerca del pueblo de Dios que eran Refaín, pero que oraban a Dios, tenían sueños y todo, y se curaron y todo. Por eso quise leer este caso. Y luego dice, el trasfondo histórico de esta epopeya desenterrada en Ras Shamra, otra manera de decir Ugarit, corresponde a la época patriarcal que estamos mirando. A guisa de curiosidad, observes el parecido de nombre entre la matriarca Timna, hebreo, y la infanta Timmanatú, cananeo septentrional, o sea, del norte. Otras importantes matriarcas de Edom, especialmente recordadas, fueron Aholibama, Anita Edea, que fue la esposa de Ismael, Misav, Matred y Mehetabel de Pau. En la epopeya de Quered, desenterrada por la arqueología moderna en Ras Shamra, hallamos los nombres de importantes patriarcas: Eber, gran patriarca de los hebreos; Tare, padre de Abraham y de Nacor, jefe de los tarequitas; Sideón, Edeo, jefe de los sideonitas; Edom, hijo de Isaac, que le llaman ellos Uduma; y Bela o Babel, que es uno de los reyes edomitas. Entonces, luego dice acá, el clan de Jacob, entre tanto, había convivido también con la población hebrea al regresar de Harán. Pero Siquén, que violó a Dina, no era pues la única población de los hebreos. También llegaron a ser importantes poblaciones hebreas, Gabaón la principal,
Cafira, Baala, que es la misma Kiriat Baal, después llamada Kiriat Jearim, Beerot, note esa ciudad, es de donde viene el profeta de los 30 valientes de David, Naharai de Beerot, que era de este pueblo, y otras aldeas. Igualmente moraron los hedeos en el Líbano y en el monte Hermón. De algunas de estas poblaciones surgieron luego, oigan, siglos más tarde, importantes personajes dentro de la vertiente sagrada, cumbres en esta historia particular, tales como el valiente Naharai de Erotita, que aparece entre los 30 de David, como de los principales, era de esta línea también, de esta mezcla. Y dice, y el profeta Urías ben Semaías, que era otro profeta, de Kiriat Jearim, que también la historia de él está aquí, que la podríamos leer, la de Naharai, de Beerot, y la de el profeta Urías, de Kiriat Jearim, un profeta de Dios que fue hasta mártir. Aquí se cuenta también la historia completa de él. ¿Por qué quise mencionar a algunas personas ya con este tiempo? Porque habla de algunos refaín que andaban con el pueblo de Dios, y algunos siendo valiente David, otro siendo el padre de los cereteos, que también andaban con David bajo el gobierno de un valiente David de Naía, participando de las gestas de David con David. Entonces yo digo esto que dice Isaías 26:19, que algunos de Refaín vivirán. No estoy hablando de los nefilín, ángeles caídos, puros ángeles, sino de seres humanos mezclados, como nosotros, aunque no somos mezclados de ángeles, fuimos herederos del pecado de Adán, el pecado que estaba antes en Satanás, ahora entró en Adán y entró en el viejo hombre de todos nosotros, aún sin ser híbridos de alguna familia fuera de lugar. Pero hay estos personajes claramente mencionados en la Biblia, de los cuales también se menciona por la arqueología antigua como criaturas reales. Fíjate que este hasta se le apareció el Señor y le decía que se casara con una mujer de la línea de Saúl. O sea que son como si fueran ejemplos vivos de descendientes de Refaín que podrían resucitar, que tenían fe en Dios. Eran seres humanos por quienes la gracia fue derramada. Entonces, simplemente cuento lo que cuenta la Biblia. Esos personajes son bíblicos, y que lo cuenta y lo ha demostrado también la arqueología. Y no tengo el tiempo de leer la saga de los Rapauma, o sea, de los Refaín, pero puede ser que algún día podamos hacerlo. Vamos a la par. Pues hermano, vamos a parar acá. Discúlpenme que me fui tanto. Yo pensaba que iba a ser media hora, pero ya saben cómo son mis media hora. Uno en cada dedo. Sí, entonces vamos a orar. Alguien que desea orar voluntariamente, que quiera orar al Señor, con toda libertad, lo que sienta, hágalo por favor, hermanos y hermanas.